Hoy para nosotros como institución, en este año del centenario, es un orgullo poder reunirnos para hacer, como por así decirlo, la frutilla del postre de todos los festejos de los que corresponden a este centenario. Hoy tenemos el gusto de poder presentar el libro de los 100 años, un trabajo hecho con el corazón. Cuando ustedes lo lean se podrán dar cuenta, y sobre todo hecho por una persona que no solamente es hincha del club, es socio del club, es jugador del club, profesor de historia, y que ha llevado adelante esta labor en forma desinteresada, y que, como le dije antes, solo lo puede hacer una persona que lleva los colores del club en el corazón. Si me permiten, voy a hacer mención a una estrofa del prólogo del libro, que considero no solo refleja el pensamiento de Jonathan, Johnny para nosotros, lo que somos de la institución, sino que también refleja lo que cada uno de las personas que transitan día a día, ya sea como colaborador, como dirigente, como deportista. El corazón tiene razones que la razón no entiende, decía Pascal. Quizás de esa famosa frase del filósofo francés se puede dar la explicación más convincente sobre lo que significa el amor al club. Otra, sabe que es allí donde desde niño uno entabla vínculos de amistades que perduran toda la vida, donde se aprenden valores a compartir, a soñar, a enfrentar las adversidades en equipo o a representar el pueblo donde uno nació. Entender todo esto también puede aproximarnos a una explicación de por qué se puede sentir tanto apego por una institución social y deportiva. Leyendo más en profundidad este libro, que recorre toda la historia del club, no solamente en la parte institucional, sino en los logros deportivos, algunas estadísticas para los más amantes, también me quedó pegado una frase o unas palabras que en el discurso de inauguración de la sede social pronunció en aquel entonces quien era presidente, Felipe Lehmann, y que decía que desde ese grupo de asociados espontáneamente salió el dinero para la entrega de la compra del lote. ¿Cuántas veces, qué similitud con la actualidad, no es cierto? Que es un club que para emprender algún proyecto o alguna remodelación o alguna refacción, cuando va a golpear la puerta de los asociados o pedirle una mano, siempre están presentes y en forma desinteresada. O por ahí, más de una vez hemos ido a pagar alguna cuenta, algún negocio de algún proveedor, y hemos salido con que la misma fue donada y condonada la deuda. Esto hace la historia de Unión Progresista. La idiosincrasia, el apego al club, el sentido de pertenencia, no solamente pasa en esta institución por llevar alguna camiseta o algún gorrito, sino que también se ve reflejado en estos hechos que por ahí, en la mayoría de los casos, no quieren que se haga público. Así que felicito a Johnny por la labor realizada. Muy bien reflejado lo que es el club, y eso lo puede hacer, como decía antes, una persona que lo siente de corazón y que lleva los colores dentro de sí. También quiero, lógicamente, agradecer, aprovechando la presencia del arquitecto
Santiago Walker. La comuna local fue quien afrontó los gastos de lo que es la impresión del mismo. Y bueno, la edición y el diseño del libro fue llevado por Diseñar, por Julieta Lema, otro apellido muy ligado a la institución. Así que bueno, de mi parte agradecerle la presencia, el trabajo de Johnny, en este caso representando a Comisión Directiva y a todo el club, y Santiago también por la colaboración para poder que este proyecto haya salido a la luz. Nosotros como institución saludarles y darles la bienvenida y gracias por permitirnos estar y formar parte de esta celebración, de esta presentación, que es este libro del centenario. La verdad que es lindo y es grato poder trabajar para desarrollar este tipo de proyectos y poder llevarlos adelante y concretarlos. Creo que el club tiene mucho que ver con la localidad y bueno, nosotros también acompañarlo, porque creo que es la institución que es la institución más grande que tenemos en la localidad y es la que más convocatoria de jóvenes y de deportistas tiene, y bueno, y siempre estar detrás de una institución social es realmente muy lindo. Y cuando nos trajeron la idea de editar estos libros con Florencia, que fue la que me motivó también un poco a dar el ok para que se vea reflejado toda esta información, bueno, también motiva que quien lo edita, quien relata toda esta historia y esta pasión por el club, es Johnny, que bueno, lo conocemos y es un chico de la localidad y amigo, así que nada, contento por todo lo que se logró, por el reflejo de la institución, como decía Gustavo, que la verdad que es algo muy, muy grato, y bueno, disfrutarlo, ponerlo a disposición de la localidad y que sea una colaboración más para el club que siempre está necesitando y está realizando muchos esfuerzos para poder llevar adelante el día a día de esta institución. Así que bueno, felicitar a toda la comisión del Club Deportivo Unión Progresista por los 100 años, por llegar, por estar y por generar tantos proyectos buenos. Y la verdad que es satisfactorio poder acompañarlos también. Así que desde ya y desde la Comisión Comunal siempre estamos dispuestos a escuchar proyectos, a estar a disposición de la institución, así que acompañar y decirles que siempre cuentan con la Comuna de San Carlos Sur para poder desarrollar algún proyecto. Así que felicitarlos y bueno, dejo la palabra en manos de Johnny, que queremos que los medios también puedan hacerle algunas preguntas, más allá de lo que él pueda expresar, para ver cómo fue creado este ejemplar. Buenas noches. Bueno, primero que nada agradecerte, Gustavo, Santiago, por las palabras, agradecerle a los que están presentes, y después también un agradecimiento especial para toda la gente que me ha ayudado y colaborado en realizar el libro. Primero que nada, la comisión directiva por haberme cedido los archivos, los documentos. Después, mucha otra gente que no quiero nombrar por miedo a olvidarme de alguien, pero que a través de entrevistas, por el préstamo de información como revistas, documentales y demás material, ha hecho posible que yo pueda enfocarme a escribir. Bueno, también aclarar que en el libro por ahí no está el 100% de la historia. Traté de enfocarme en lo más relevante, pero que por ahí sepan que hay mucho más de la historia, que tal vez en alguna otra edición futura, para algún aniversario, se pueda hacer más completa. Y bueno, agradecerme nada más por la oportunidad, y que fue un gusto y un placer hacerlo. Johnny, lo que funcionó.
a tener esta iniciativa, ¿no? Teniendo en cuenta que tenés tanta trayectoria dentro del club, conoces tanto también. Bueno, lo primero que me motivó fue el aniversario del club, el centenario. Siempre es importante que por ahí una institución que logra una trayectoria tan larga cuente con una historia escrita, que por ahí es algo que al club le faltaba. Y bueno, probé al principio a ver si podía enhebrar algunas ideas, y después cuando vi que ya iba todo viento en popa, como se dice, ya tomé la decisión de comunicarle a la comisión directiva sobre la idea, cuando ya iba tomando forma y color, y bueno, después ya me enfoqué de lleno a terminarlo, digamos. ¿Y cómo fue la recopilación de los primeros datos? ¿Tenían acá en el club o te comunicaste con gente? No, muchas historias las había que se transmiten de boca en boca, forma oral, pero para que eso después tenga sentido y se pueda plasmar en un libro necesita una fundamentación de archivos y de documentos. Por eso ahí recurrí después, para comprobar todas esas historias verbales, recurrí a la comisión directiva a pedir las actas, los archivos históricos. ¿Hubo personas, digamos, de más antigüedad de acá de la institución que te dieron datos también? Sí, sí, por supuesto. Por ahí los socios más grandes, más viejos, y expresidentes también, me han ayudado mucho. La historia al vivero dice que es a bastones, ¿no? ¿Los colores ya se sabe de dónde ha salido? Bueno, eso es una materia pendiente, porque no se sabe con certeza de dónde vinieron los colores. Sí que se tomaron por ahí el verde en inglés, eso es típico porque las organizaciones de fútbol que se iban fundando en aquel tiempo tenían como prototipo los clubes ingleses. Pero específicamente el verde y el blanco no se sabe bien. Yo sondeé un poco y puede tener que ver con que en San Carlos Centro existía un club, el Club Atlético San Carlos, que después desapareció y se transformó en la biblioteca Centro Rivadavia, que usaba colores verde y blanco a bastones. Entonces muy puede ser tomado de ahí, pero no es algo certero. Sí hay con certeza, sí se sabe con certeza el nombre de donde proviene, y tiene que ver con que muchos de los socios fundadores en aquel tiempo simpatizaban con el Partido Demócrata Progresista, que era un partido que había fundado Lisandro de la Torre y que tenía muchos seguidores acá en la provincia de Santa Fe. Hoy es un partido político que está bastante diluido, ya prácticamente desaparecido. ¿Y cuánto tiempo te llevó, digamos, a hacer todo lo que, bueno, porque está la parte de historia, como decía, la parte de las estadísticas deportivas, que imagino que para las generaciones futuras son datos que son muy importantes, ¿no? Porque, como bien vos decías, si no se pierden y que ahora estén reflejados en este libro, también da la pauta de que para las generaciones futuras quede esto, ¿no? Y que se y que esté plasmado en algún lugar puntual. Sí, me llevó aproximadamente unos 3 meses. 3 meses de trabajo. Pero de ardua tarea. Muchas horas, a alta hora de la madrugada a veces, pero bueno, lo hice todo con gusto, con placer. ¿Contaste con algún redactor, o sea, que te iba ayudando en la redacción o todo? No, eso no. Eso yo obviamente lo leí, lo releí muchas veces, varias veces, hasta ir puliéndolo y limándole todos los errores de puntuación, esas cosas que por ahí, pero después no. Bueno, y doble sentido de jugar de primera y hacer la historia del club, ¿no? Esto es doble sueño, ¿sí? Sí, sí, esto más que un sueño lo veo como... no como un sueño, sino como algo que me nació hacerlo y bueno, sí fue. Tal vez jugar en primera, sí, en el club del que uno es hincha, eso sí, es como un sueño cumplido, porque uno desde niño, cuando jugaba en las inferiores, iba a ver a la primera de domingo, soñaba con alguna vez correr ahí adentro. Y bueno, eso sí, puede ser un sueño cumplido. Bueno, y la etapa de la vida, de jugar fútbol y hacer la historia del club, es quedarse en la historia de este club. Sí, no lo hice con esa intención, pero podemos decir que tal vez, sí. ¿Familiares tenés que ya hayan pasado por el club? Sí, sí, sí. Ya es la tercera generación. Ah, o sea que tenías documentación también de ellos.
Sí. ¿Y cómo se va a distribuir el libro o la gente que lo quiera, digamos, dónde se puede adquirir? ¿Cuántos ejemplares tienen por ahora? Bueno, la tirada son de 200 ejemplares y los puestos de venta va a ser la Secretaría del Club, ¿no es cierto? Y en Distribuidora Centro de Mil y Guindón. Esos son los en San Carlos Centro, el otro puesto que es donde va a estar disponible para bien. ¿Ya tienen el precio, Gustavo? 700 pesos el ejemplar. Bueno, Santiago Barque, ser presidente comunal, ser secretario de este club en algún momento y hoy presentando el libro es una joyita para vos. Sí, la verdad que es algo muy lindo poder disfrutarlo, compartirlo y la verdad que sí, muy contento por que sea esta comisión. De esta comisión del Club Deportivo Progresista, la que llegó a los 100 años de haber formado parte, es algo muy lindo también, ¿no? Bueno, y presidente, usted hace poquito que estaba yo ni antes que hicieron un volumen espectacular para que ustedes sean de primer mundo en este día. Sí, no, esto es el grupo de trabajo y el norte del club se sigue manteniendo. Una rotación de roles, pero como ya te lo había manifestado en alguna oportunidad, esto simplemente hace a la vida institucional de cualquier club, ¿no es cierto? La rotación de gente que esté a la cabeza, pero bueno, el grupo de trabajo se mantiene y eso es lo importante. Una verdadera empresa, un club estando en los 100 años buscando algo más de años, ¿no? Sí, por supuesto, eso es el, digamos, uno siempre piensa de poder seguir creciendo y aportando su granito de arena, porque en definitiva lo que se va a quedar reflejado va a ser para beneficio de todos los asociados. ¿Cuáles son ahora los proyectos, pues, saliendo de esta pandemia, ¿no? Saliendo, retomando un poquito las actividades, yo creo que va a ser trabajar un poco más en lo que es infraestructura del club. Un poco de mantención y algunas ampliaciones que están en la idea del grupo de trabajo, pero bueno, las iremos, cuando estén en firme va a ser cuando las demos a conocer. Una mutual que ayuda mucho, digo, hoy la incorporaron, tenían otra, vino otra y le da ese entusiasmo todos los días, ¿no? No, por supuesto, tener la tranquilidad de que hay alguna fuente de ingreso para el club, te permite derivar las energías para otras cosas y no para andar teniendo que afrontar los gastos. O vos trabajando con la tranquilidad de que la fuente de ingreso para los gastos fijos del club están disponibles, se trabaja en forma más tranquila. Bueno, de mi parte la última, bueno, también lograron incorporar esa pista Juan Betique dentro del proyecto del club, ¿no? Siempre estuvo, pero ahora con más pasión. Si bien los chicos de pista también es un grupo que está muy bien conformado, una de las cosas que anecdóticas que por ahí podemos llegar a nombrar, que lo van a ver reflejado en el libro, es que el Club Unión Progresista es uno de los fundadores del CAM, o sea que no es un dato menor, y tener, creo hoy, la mejor pista de este certamen, creo que es otra de las cosas que podemos estar muy orgullosos, ¿no? Pero por supuesto, esto es todo trabajo de la Subcomisión de Deporte Mecánico. Uno lo que hace simplemente es juntar todas las figuritas para tratar de llevarlo para el mismo lado. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y como siempre estaremos a disposición para lo que ustedes demanden. Muchas gracias.